Hello. Hello. Hi guys, how are you? Hi. Good evening. Good evening. How are you Good. tonight? I am fine. It's What cold. did you do today? Did you go to work? Did you stay at home? You met with friends, maybe? I had Sorry? to work. Oh, I had to Kevin. work. And what do you do, Kevin? Fine. Thank you. And you? Now, what do you do? That's an important question. Let me show you guys. Hold on. It goes like this. Give me one second. This is a question. What do you do? It's not the same as how are you. The answer But is it's yes. about the job, or it's in the day, generally. It's about your job. Okay, So when I'm you say, working what in do a you warehouse. Exactly. I work in a warehouse. Very good. In a warehouse, yeah. Yes, we're gonna I discuss. receive the I receive the all the products, all the new products. Okay. For example, okay. Yeah, we're gonna practice that question later, actually. Okay, so let's begin. Let me see. Hey, but Kevin, let us see you. Todos tienen apagada la cámara. Oh, Let me see you guys. thank Come you. on. There you are, Kevin. Okay. All right, Nelson, Mirti, everyone. Los que me dijeron no, no me vayan a escribir. Teacher, ya le dije. It's okay if you do that. Bueno, no sé si tienen curiosidad, pero estoy a 7 horas de mi casa. Entonces, ayer venía y dije, yo acá son las 11 cuando le doy su clase, ¿verdad? Entonces yo venía y dije, bueno, llego bien. 1 hora y media tuve de retraso el tren, así que vine a la medianoche. Pasaba su clase ya, así que por eso, ese fue el problema que tuvo. En realidad el tren fue el que tuvo el problema, no yo. Pero acá estoy. Everything is good, I'm back. Y desde acá voy a... No, ya voy al sábado, vuelvo, así que acá. Ok, let's begin. Let me see. This is the part... Yeah, this is where we left off. Juan Silva, read the objective, please. Go ahead. By the end of the class, you will learn what count and non-count nouns are additional. You will learn how to use the expression some and any. Very good. Let's see. Esta no es la misma que vimos la vez pasada, ¿verdad? Porque esta tiene an y a. Es que se parecen mucho, pero creo que esta no lo hemos visto. En caso que sí me avisan en medio video, no importa, pero yo estoy casi segura que no, porque acá lo dejé. All right, let's watch. Hi everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some Okay, sand? ya. Vimos solo el diálogo, ¿verdad? Y después ya no vimos la explicación. Sí, solamente el diálogo, luego no pudo hacer un ejercicio, teacher. Ajá, y luego practicaron present perfect, no, present simple WH question. Okay. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns.
Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. Okay, this part we're gonna do later. I want you to do now an exercise. Let me send this to you guys, hold on. Okay, here it is. Where are you? There you go. That link I'm sending you on WhatsApp is the one we're gonna work with, okay? But first, let's see here. So we have countable and uncountable. Les voy a dar un tip para cómo saber si algo es contable o no. Okay? No siempre funciona, pero más o menos sí. Entonces, si ustedes pueden decir tres, lo que sea, es porque sí es contable. Okay? Si no, probablemente no lo es. O sea, esto es para saber si es contable. Si no aplica esta regla, digamos, o este tip, es porque no se puede. Por ejemplo, yo les digo banana. Ok. ¿Puedo yo decir tres bananas, sí o no? ¿Three bananas? Yes or no? Yes. Yes. Sí se puede, ok. Ahora vamos a decir money. Money, ustedes saben que es dinero. ¿Puedo decir tres dineros? No, no se puede. No se puede decir tres dineros. Deme cinco dineros. No se puede, ¿verdad?
Entonces, money is not countable. Lo que sí se puede contar son dólares, monedas, $3, eso sí, ¿ok? Bueno, en general, las cosas que no se pueden contar, uncountable. Lo voy a poner debajo de la categoría, ¿ok? Debajo de uncountable, cosas que no se pueden contar definitivamente, es liquids. ¿Ok? Todos los líquidos no se pueden contar. Yo no puedo decir, quiero 3 aguas, ¿o sí? No. No. Yo sé que hay gente que dice, deme 3 aguas en la tienda, ¿verdad? Pero no, es 3 botellas o 3 bolsas. Enter to Bluetooth. But not 3 waters, ¿ok? It's not countable. Líquidos y cosas pequeñas, como en polvo, como la arena, el arroz, son cosas que uno no las cuenta usualmente. Entonces pongamos acá que los granos, grains, no se cuentan. Y powder, cosas powderish, voy a decir que sean como el polvo, tampoco se cuentan. ¿Okay? Esas reglas son muy generales. Ya después ustedes tienen que ir aprendiendo unas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo que los muebles no se cuentan tampoco. Voy a poner acá. Furniture. Son piezas de muebles, ¿ok? No son 3 muebles. En español sí los contamos, pero en inglés no. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un no contable y lo quiero contar? Como les di el ejemplo, les di de los 3 aguas, es incorrecto. ¿Qué sería lo correcto decir? Instead of 3 waters. Any. 3 water. Ok, acá es. Si yo quiero hacerlo contable, vamos a ver, make it countable. Yo quiero volver un incontable, lo quiero hacer contable, ¿ok? Lo tengo que poner en contenedores o por peso o ciertas palabras, ¿ok? Entonces, el agua en específico diríamos, por ejemplo, pounds. Ajá. Puedo decir liters, right? Pounds. Sí, digamos que quiero hacer rice countable, I would say. Water. What else? Pieces. Okay. Water. No, estos son como las palabras para ya hacer algo contable, algo que no lo es. Entonces, ustedes cuando compran carne, dicen 3 carnes, ¿o cómo se pide? Libras. Por libras, acá está pounds. 3 libras. O en algunos países por kilos. Entonces, todas esas cosas son no contables. Se cuentan con peso o con recipientes. Por ejemplo, el jugo sería que una caja, a bottle, a box. Un galón. A liter, a galón, exacto. ¿Es that clear? Bueno, esas son las generalidades que yo les puedo dar. Yes. Basándose en las generalidades y quizá investigando un poco, hagamos el ejercicio que les acabo de mandar. Solo van a determinar si es contable o no. Eso es todo. ¿Ready? So I sent the link to WhatsApp. Let's work in pairs and let's find the answers. All right. Solo van a qué, dijo teacher. Disculpe que se me fue el sonido. A determinar si es contable o no contable. Ah, verdad. Uh-huh. Okay, gracias. All right. I sent the invitation, please. No contable. Boy, contable people. Table, shop, sopa, contable, table es, no sé, dice que no. Salvador. Hola, ¿me escucha? No le llegó la invitación. Sí, estoy tratando de hacer el ejercicio. Ah, tiene que aceptar la invitación que le envié. Ah, perdón, me quedé en eso.
ahorita. Ok, se lo voy a enviar otra vez. Ahí en WhatsApp mandó el INE. El INE. Ah. Ya. Jabón. 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 Sí, jabón. Sí, jabón. No, sopa. Soap, sopa. Soap. Sopa. Eso sí es el soup. Soap. La sopa es soup. Soap. Y el jabón ese... con A es soap. Quiero ver qué es eso. Soap. Ese soap. Es, no, este jabón es soap. Soap. Ese es soap. Soap. Uh-huh. Soap. ¿Y los jabones ustedes por, los compran por peso o por, cómo se llama eso? Por piezas. Paquetes. Por barras. Por unidad. Unidad. Son barras de jabón. Sí. Es contable. 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 No, es contable. Pero espérese, es que vaya. Si usted tiene que agregarle una palabra para hacerlo contable, es porque no es contable por sí solo. O sea, el agua no la puedo contar a menos que la ponga en una botella, pero no es contable porque ya tuve que usar botellas. Y en este caso, si yo tengo que usar la palabra barras de jabón, no es contable el jabón. Ah, no es contable. Ajá. Incontable. Okay. Y en el caso del café, sí, ¿verdad? Es incontable. Café, ajá, es que no es contable porque usted lo tiene que poner o en taza, o en kilos, o en libras, así que no se cuenta tampoco. Acuérdese que los líquidos, los granos, las cosas que son como polvo, en general no se cuentan. Ok. Muebles. Hi, teacher. Furniture, ¿cómo se, qué significa? Ah, furniture, se los puse en el ejemplo, que furniture eran muebles y que eso mueble, no. Mueble, furniture. Ah, ok, ok. Thanks. Sería incontable. Piezas de muebles tienen que ser. Ok. Uh-huh. Sería incontable. Contable. House es son contable. Uh-huh. Butter es mantequilla. Bueno, es incontable. Mantequilla es incontable, ¿verdad, teacher? Incontable. Yes. Sobre todo si está líquida. Ajá, sí, sí, porque está en las barras. Pero eso sí se puede contar. Todo lo que está en barras. O sea, escuchen, esa es buena, la voy a decir en la clase, pero lo que está en barras, como el chocolate, el jabón, la mantequilla, todo lo que está en barras no se cuenta tampoco. Porque se cuentan las barras, tres barras, cuatro tampoco, barras. ¿Verdad? No, sí, okay. Sí. Una barra. El smoke sí es cuanto. New. New. Este, no. No, ¿verdad? News no. Watch. Watch. Este creo que sí. This watch. ¿Y qué es watch? Para empezar. Watch. Reloj. Esto. Sí, watch el reloj. Es un contable. Es contable. Contable. Y mira. Luego la 17, Ceci. Toothpaste. Pero tampoco se contaría. No, porque sí, esos son por paquetitos. Ajá. Entonces, incontable. Luego dice la 18, rice, arroz. ¿El arroz, arroz se puede contar? No. No, los granitos no, porque los venden por libra. Ah, es cierto. Uh-huh. La número 19, mouse. Eso sí. Pienso que sí. Igual no, que las puertas. Y las puertas igual. Sí, se pueden contar. Estamos de acuerdo con todas entonces. Sí. A ver. Dele a ver. Ah, es solo la las noticias, son incontables. Ah, pero de 19, ¿una? 19 de 20. Bueno, estamos 19 de 20. Uh-huh. Anda muy bien. Sí, está bien. Pues sí entendí. Hello again.
How did you guys do? 20, 15, 11. How many good ones? 18. 19. Wow, very good. In my case, 17. In my case, 17. Oh, not bad. 17 es como un 8.5 el que tuvo. Super good. Okay, and the rest of you guys? Jorge, Mirti. Fabi. Ya no se acuerda. Mirti estaba en mi grupo. Ah, okay. She got 19. También Roxana. Bueno, 17 is not bad. Yeah, really good for the first time. Alguien estaba diciendo algo cuando entré al grupo y está muy bueno agregar eso también, que las cosas que vienen en barras no se cuentan tampoco. Por ejemplo, las barras de jabón, barras de chocolate, barras de mantequilla fue la otra que dijimos, ¿verdad? Todas esas sí. No son contables porque hay que contar las barras. Necesito 3 barras de jabón, 3 barras de chocolate, y así, okay. Okay, so I think it's clear. All right, and let me see. So for those, where am I? Okay, here it is. Let's do this exercise, kind of long though. ¿Quiénes tienen la plataforma abierta? Yo. Yo. Deberíamos. ¿Quién más? Erika. Yes. Marvin. Melvin. Melvin. Ok, ¿y ya hicieron esta parte? ¿Qué número es? Me imagino que no. ¿Qué número es? Bueno, 4.4. En vez de mandarles un ejercicio, adelantemos haciendo este que ya está en la plataforma porque está bueno. Y escriban any o some. Okay. Acuérdense, any, ¿cuándo lo vamos a usar? Si dibujaron el cuadrito, no les debería costar. Any, ¿cuándo lo íbamos a usar? Para, negativo. Para responder negativo. Positivo. Negativo. No. Ah, any, negativo. Para responder negativo. O pero también positivo. Para pregunta. Any o pregunta. Hecho, ¿y some? Para responder positivo. Para positivo también, para pregunta. Sí, pero es como una pregunta. Ajá, pregunta afirmativa. No sé si existe un concepto, pero tiene sentido lo que están diciendo. Sí, ambas son para preguntar, ¿ok? Pero esta es más positiva que esta. Esta se usa solo en negativo y esta solo en positivo. Y las dos en pregunta, ¿ok? So let's do the exercise. Lo que quiero que hagan es esto. Listen up. So first, you have to choose the correct answer, okay? And then you have to practice. Lo voy a poner en parejas. Entonces, una vez que hayan terminado, una persona va a ser Amanda y el otro Adam. Amanda, Adam. Y así van, okay? Y luego cambian de rol. Adam, Amanda, Adam, Amanda. Okay, entonces hacer el ejercicio primero, luego leer el diálogo, como los diálogos que siempre practicamos, y luego cambiar. Ready? Yes. Ready. All right, let's work in pairs. Y aunque sea una de las dos personas, tiene que estar en la plataforma, okay? 4.4. No podemos usar capturas, so please access the platform. So let me make getting pairs. One second. Be right back. Okay. Accept the invitation, please. Ya va. Mario, Cecilia, Mónica. Mario y Mónica. Mónica.
Make some. Some, perdón. Okay. Do we have any mayonnaise? Algo de mayonesa. Some. Do we have... Creo que some. Some. Let's make... Let's make some. 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 Mm-hmm. Okay. Se fue. Ah, sigo yo. Sí. But let us put some apples in it. Okay. No sé si es put o pat. But let us put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Seguía. No, sí, sí, terminaba. Ah, apples and potato salad. Apples and potato salad. Ok. Ahora usted comienza y yo... Ok. Uh-huh. Soy Adam, ¿verdad? Sí. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? Onion. Uh-huh. Teacher, who is the meaning? What is the meaning of celery? Apio. Apio. Okay. Okay. Let's get some sería. Some. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need... Va, volvemos a practicar. Sí, voy a hacer Amanda. Vaya. Ahora. Mm-hmm. The store doesn't have any potato salad. Mm-hmm. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? Mm-hmm. Teacher, ¿cómo se dice mayonesa? Mayonnaise. Mayonnaise. Mm-hmm. Qué suerte para pronunciar. ¿Cómo? Mayonnaise. Está bien, entonces. Yeah. ¿Cómo es? Gusto usted, Gabriela. No, problema. Ahí, después, primero practican usted y luego uno. Practica conmigo. Let's some apple. Some apple in it. Okay. Okay, la última ya está ahí. También dice apple in. Welcome back. How did you guys do? 10 correct ones? Yes, good. Was it difficult or easy? Easy. So, easy. Como diríamos, easy-sísimo. No, lo había escuchado. Okay, great. Le sirve, ¿verdad? Creo que sirve saber que any es para uno y son para el otro. Con eso se pueden guiar, ¿verdad? Ok, bien. No, porque si no tengo que cambiar la forma en la que le explico también. Por eso les pregunto, pero creo que funciona. So it's good. All right, let's continue reading. Erika. Erika and your big smile. Con su gran... By the end of this class, you will learn... By the end of this class, you will learn about common breakfast food in different countries. Additionally, you will practice a conversation which illustrated some cultural difference in food. That was good. Solo se equivocó en dos cositas, miren. Para que vean que están leyendo bien también. Esta, in plural form, is different.
Difference. Dijo difference, está bueno, pero como es plural, differences. Oh. Yes, it's illustrate. Yeah, but it's good. It was good. We're going to talk about food, guys. Ya estuvimos practicando con comida. So let's continue practicing with food. Listen to the pronunciation. In this class, you'll learn about common breakfast foods in different countries. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food. Let's get started by learning what people in the US, Japan, and Mexico eat for breakfast. What do you have for breakfast? The US. Eggs. Bacon. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. So what do you have for breakfast? Next, what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic. Let's listen and practice. Wait a second. Wait one second, hold on. Yes, Japan and Mexico eat for breakfast. What do you have? Let's repeat. Eggs. Bacon. Ah, si quieren, quiero ver, no. Bueno, repitamos. Toast with butter. Orange juice. Coffee. Jam. Jelly. O es jam o jelly, ok? Una de dos. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Eggs. Beans. Tortillas. Como lo dijeron ellos, tortillas. Sí, ¿verdad? Tortillas. Creo que tortillas dijeron. Tortillas. Tortillas. Tortillas dijeron. Ok. Fresh fruit. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Okay. Sweet bread is pan dulce. This. Sweet bread, yes, it is. Yes, it is. Casi no se ve en la foto, ¿verdad? Por ejemplo, esto no parecen frijoles, parece tomate, no sé. Uy, estoy mal. Yo creo que el pan dulce es la novia que está en la esquina. Yo dije, esa me parece una novia, pero quizás la falta de pan, no sé. Pero sí, yo creo que ese es el sweet bread. That's the one. ¡Ah! Tanto tiempo sin comer novias. Ok. No, no se pueden basar en la imagen, así que si tienen preguntas, díganme, porque hay unas que no se entienden. Pickles, por ejemplo. Pickles, I'm going to show you some. Do you know what those are? Coffee with milk, toast. Look, I'm going to show you pickles. These are pickles, okay? Pickles. And then you have jam or jelly. This is jam or jelly. Okay? Okay. Now we have, what else? What else is confusing, guys? Nothing, right? Todo lo demás entiende. Thank you. Bacon. Sí. This is bacon.
Jelly. Ajá, jelly, ya lo vimos. ¿Qué más? Sweet bread, tortillas, beans. ¿Qué le pasa? Wait, hold on. Sorry. One second. Para que aprendamos a pronunciar Okay. Otra palabra. Parece el sonido de marciano en el ataque. Mucha imaginación tienen. Tengo esto. Nos está atacando el plataforma, teacher. Nos está atacando. No sé qué le pasa. Bueno. Where is the vocab? Espérense que me están distrayendo. Ok. So we have... Everything is clear, right? Enter ox in playing. Everything is clear? Yes? Yes. All right, good. So if you can please take a screenshot of this. So take a picture, okay? Because we're going to use it right now. You got it? No. Got it. Okay, wait. No. All right, here it is. Coffee with milk. Acuérdense que coffee tiene dos F's y dos E. Casi siempre lo escriben mal. Okay, I think you got it now. So look, we're going to discuss these questions. What do you have for breakfast? Okay. And then you're going to say, what do you have for lunch? And finally, what do you have for dinner? Okay. And what are... No. What do people in El Salvador eat for dinner? Okay, esto es personal. Esto y esto. Y esto ya es más del país. Okay, podemos cambiar dinner por breakfast y por lunch. O sea, ustedes en lo personal y luego en el país. Okay. Okay. Pero así es como se responde. Les voy a dar un ejemplo porque la estructura tiene que estar en el lugar donde es. Entonces tienen que decir, for lunch, así van a empezar la respuesta. For lunch, comma, I eat, y acaba la lista. Esto, y esto. Pueden usar el vocabulario y si no tienen las palabras, también buscan. Yo sé que van a necesitar sour cream, que lo vimos la otra vez, que era crema. Van a necesitar plantain, que son plátanos, y avocado, así se pronuncia, avocado. Ahí le doy una que van a usar pupusas, son pupusas, así que no le gustan traducción. Hay algunas cosas que no tienen traducción, como yuca, por ejemplo, yuca, eso sí. All right. Is that clear? Y acuérdense que así van a responder con esta estructura. Ready? Lunch. Yes? Okay. Let's practice. We're going to practice in groups of three. Here we go. Ah, okay. Lo voy a distraer un rato. Tómenle foto. Quiero ver. Se lo voy a mandar también. Here it is. Ya que la búsqueda de Google me lo recortó, le voy a enseñar a dónde estoy. Solo un minuto, les quito. No mucho. No le voy a contar historias de divorcio. Solo le voy a enseñar una foto. I'm not divorced, by the way. Ok, acá estoy, miren. Trabajando desde acá. Desde Mar del Plata. Wow. Hace frío. Wow. Uh-huh. Estoy como acá, miren. Ok. Por acá salía un edificio. Es como a dos cuadras, pero estoy bien cerca. Uno de estos edificios. Pero bueno, no lo encontré. Ya hay un poco de agua, entonces, pues. Miren, me hacía falta tanto la playa porque tengo, de no estar en El Salvador, o sea, de no ir, tengo como dos años. Y me hacía tanta falta que estaba haciendo viento y hacía mucho frío. La gente andaba así con sweaters. Y aún así me metí a la playa. Congelándome. Pero sí, yay, al fin. All right, let's practice. We're going to work in pairs, in groups of three. Here we go. Wait. There, accept it, please.
¿Quién tiene la imagen para compartirla? ¿O está? Quiero ver. I sent it to the group. Yo no puedo compartir. There it is. Ahí la puso la teacher. Bueno, vamos a turnar una pregunta a cada uno. Okay. Todos la responden. Una pregunta y todos responden. Todos. Una y todo y la respuesta de los tres. Sí, siempre hagan eso, cuando, al menos conmigo. Okay. What do you have for? En la primera, what do you have for breakfast? Dice aquí vamos a colocar. Una persona hace la pregunta y todos los demás responden. Entonces digan como, and you, Oscar, what about you, Wendy? Y así. La misma pregunta para todos. Okay. Se llevaba mi computadora. Ay, de verdad. Se enredó en el cable y ya llevaba la computadora para el suelo. Ok. Entonces, what do you have? Entonces... Sí, ajá, respondamos las que son personales. Ok. Ay, ¿dónde las tengo? Sí, ¿qué las hice? Ah, aquí está. What do you have for breakfast? Yeah. I have for breakfast. Yeah. Eggs. Beans. And coffee. Natural milk, orange. Natural milk, No me alcanza el espacio que dejé. Mucho como. Sweet bread, juice, tamales, pupusas, plantón, avocado. Sí, no, pero coffee es beber, sería el verbo drink. Por decir, I always drink coffee for breakfast. Uh-huh. Ok. Ah, pero bueno, está bien, no, está bien. Entonces, ahora, what do people in El Salvador eat for? Dinner? Ay, perdón, se me cayó la pizza. For dinner, ahí sería. Quesadilla, no, pero quesadilla es. Sí, tiene traducción. Porque cheesecake es otra cosa, ¿verdad? Sí, cheesecake sí es otra cosa. Es otra cosa. No, okay. No tiene traducción. No quesadilla. Tiene, ¿verdad? Es no. Quesadilla. Ok. Quesadilla. Ok, quesadilla. Coffee. Coffee, ¿verdad? Coffee. Para decir coffee normal, los. Tamales. Tamales también, sí. Tamales. Pan francés, bread. Pan francés. Solo bread. Solo bread. Pueden decir pan baguette, como el baguette, bread. Bread, baguette. O bun. Bun también pueden decir. Le pueden enseñar cómo es un bun. Bun. Ajá, okay. Puede ser baguette o bun. Bun. Okay. Así es el bun. Es más ese, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el bun. Bread. French bread. También se llama French bread. French bread. French bread or roll. French bread. Buns. Oh, okay. Thank you, teacher. Uh-huh. In El Salvador, eat for lunch. Usually eat soup, chicken soup. Uh-huh. Chicken soup. Mm-hmm. People in El Salvador eat
chicken. Está rica la sopa. Sería chicken soup. Or beef. ¿Qué otra cosa? Plátanos fritos, no sabemos cómo se dice. Fried plantain. Justo ¿cómo? Tiempo vine. Fried plantain. Fry? Plantain. Plan. Fried plantain. 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 Okay, very good. Les estoy enviando una imagen para acordarme que ahí nos quedamos mañana, porque hay que hacer el diálogo y la explicación del video, pero se me puede escapar. Si no me acuerdan, en todo caso, please. All right, let's see. So help me out, guys. Anybody can participate. So in El Salvador, guys, what do people eat for breakfast? Let's make a list. Uh-huh. Beans. Okay, beans. What else? Eggs. Pupusas. Pupusas, eggs, uh-huh. Tamales. Tamales. Tamales, what else? Chilaquilas. Pastelitos. Chilaquilas for breakfast. Vale, bananas. Fried bananas. Cereals, no, cereals. Fried plantain. Yeah. No, eso no. Eso ah, es bueno. Fácil. Que comen banana frita, no. Fried plantain. Ah, bueno. What else? Bread. Ajá, bread. Sweet bread. And what do they drink? Chocolate. Coffee. Cereal. Milk. Cereal. Cereal. Bueno, cereal no, pero milk, coffee. Coffee. All right, good. Salvadorian people eat, let's say, for lunch. For lunch. Vamos a hacer una categoría nueva. Ajá. What do people eat? Chicken. Beans. Chicken. Rice. Chicken soup. Chicken soup. What else? Tortilla. Tortillas, yes. Hey, salad. ¿Quiénes no comen tortilla de ustedes? Who doesn't eat tortillas? Más rico. Okay. Usualmente, vaya. ¿Quiénes usualmente no comen tortillas? Nobody, okay. That's just solo yo. All right. I told you guys didn't you eat. Sorry? We're gonna see who has the record. Veamos quién come más pupusas. What's the maximum number of pupusas you eat? Tell me the number. Six. Is four six. Is the maximum. Three? Six pupusas. Six, ajá. ¿Quién dice más? Six? 19 pupusas in 2 days. No, yes. No. In one meal. Five. Depende. Okay. Si son locas, una. Oh. ¿Quién dijo in one day. Si son pequeñas, unas 10. Carlos, ¿qué es lo máximo que eat? Yo una de queso y 7 revueltas. Okay. Who, Mario? Okay, Mario is the winner, I think. Creo depende que Mario de tamaño. Si son locas, con una se tiene suficiente. Tamaño regular. Okay, so chicken, rice, chicken soup, tortillas, what else? We didn't say steak. Fish. Beef, uh-huh. Salad. Nobody said salad. Fish. Fish. Uh-huh. Fish. Okay, hay una categoría que no dijimos. Vamos a decir for snack. What's a snack? Snack. That's a snack. Salvadorian people eat what?
Empanadas. Sweet bread. Yuca frita. Yuca. Bread, okay. What else? Yuca. Nuevos, ajá. Chuco. Pasteles. Pasteles. Esas palabras, lo malo es que todas están en español. Por eso no se las puse, pero bueno. Son nombres propios. Ajá, exacto. Son palabras guanacas. Canoa. Canoa. Mata niños. No, mata niños. Que lo voy a poner solo porque. Hey, Cory. ¿Qué sabía? Ah, quesadilla. Okay, yeah, that's fine. Frame fries. Minuta. Papa frita. Frame fries. Elote es loco. Y nos faltan. Es que se me están quedando varias. Yo soy extremo. Elotes. No, we're gonna say crazy corn. ¿Qué melones somos? Ice cream. ¿Cómo se llama ese de maíz? Así, frito largo. Rigua. Es terrible. Rigua. Y una tortilla que lleva huevo y salsa encima. ¿Cómo se llama? Enchilada. All right. Yeah. This is not English, guys. But yeah, that's what we eat as a snack. Controlo esto. Yeah. Controlo. We have so many. Okay. We will continue tomorrow. Recuérdenme que nos quedamos a medio video, okay? Pero mandé la foto por si acaso para acordar. Okay, thank you very much. I will see you tomorrow. Have a good night. Bye bye. Me voy a bañar. Bye, teacher. Acá no es peligroso. Bye. Okay. Bueno. Bye.